Seguimos con más información. Desde el pasado 29 de marzo, las autoridades en Bucaramanga y Santander realizan una exhaustiva búsqueda de una exsargento chilena, de quien se dice desapareció cuando paseaba en Bucaramanga. La exsuboficial estaba acompañada de un hombre que sería su pareja sentimental. Desde el aire saludamos a nuestro compañero Eduard Pinilla, que acompaña a la policía en esta búsqueda. Eduard, buenas tardes. Hola compañeros, buenas tardes. Aquí desde el cóctel Rangers de la Policía Nacional acompañamos al comandante de la institución precisamente en estos operativos que se realizan por toda la ciudad y algunos lugares en búsqueda de esta persona que desapareció hace algunos días aquí en esta ciudad. Para las autoridades y la familia es un misterio la desaparición de la sargento chilena Amary Ojeda, de quien desde el pasado 29 de marzo nada se sabe. Bueno, que desde el mismo momento de la ampliación de la denuncia organizamos junto con la Fiscalía un equipo altamente competitivo para esta investigación. Según la policía, la sargento viajó desde Santiago de Chile el 5 de marzo tras renunciar a su cargo en la policía. Esos son los datos que estamos procesando en el marco de la investigación y en lo que estamos cruzando con las mismas autoridades chilenas. De allí se sabe que viajó con su novio Juan Valderrama, de 28 años, y que llegaron primero a Medellín y luego a Bucaramanga. Llegaron a la ciudad de Bucaramanga, recorrieron dos municipios en Santander y esa es la trazabilidad que estamos realizando. En Chile, la familia pide a las autoridades que se trate de ubicar su paradero para terminar con la zozobra. Se contradice tanto, es tanta la mentira que al final yo creo que el hombre está ganando tiempo y a lo mejor yéndose a otro lado. Al parecer, la sargento había retirado 20 millones de pesos chilenos, que en Colombia equivaldrían a 4 veces este valor. Y digo, ¿para qué la va a tener secuestrada si ya le sacó el dinero, si ya no la necesita? Eso yo creo, que ella, ¿para qué la va a querer? Con volantes en los que se habla sobre la sargento y su identidad, la policía trata de hallar su ubicación. Si nos pueda aportar información, se comunique a la línea de emergencia de la policía o una que hemos tenido de manera específica para recibir este tipo de información. Hoy se cumplen 24 días de la desaparición de la exsuboficial chilena. Hasta el momento los resultados pues no arrojan información sobre dónde pueda estar o qué pasó con ella. Seguimos aquí desde el aire en estos operativos acompañando a la Policía Nacional. Información que tenemos a esta hora. Continúen ustedes en nuestro centro de noticias. Buenas tardes.